Comesa. O partido en Riazor. Se desfacer muy bien la presión ahora. O Celta B. A Carreiro. Balón cara a Josipovic. Continúa Josipovic. Perigo en área coruñesa. Despecha. Con apuros. En Neco Bóveda. Ten que aparecer en esta banda. Para salvar a xogada coa chegada perigosísima ao Celta B. Combinou moi ben o Celta B, con paciencia, a pesar da presión intensa de xogadores como Borja Galán. Envío Garaguche a Gonch, xa está o Deportivo preto a área, ollo disparo, remate de Nacho González. Envelenado que enviaba cara a portería de Sequeira. Aí vamos a ver a repetición do remate do uruguayo. Diego Pampín, o lateral izquierdo, ahí lo tenemos corriendo ahora por ese balón, o lateral izquierdo Celta B, futbolista nacido en Moleiros, oyó a xogada, Diego Roland, esa da para Borja Galán, llega con dificultades Borja Galán y no consigue rematar a xogada, interpuxose Lucas Cuña, pues consiguió desbaratar con cierta fortuna o Celta B esta oportunidad de clara do Deportivo da Coruña ante a meta de Sequeira. Ahora o Celta B tocando Hosrov, apertura a esa banda, puede haber centro, pide o balón también Bruniño desde otra banda, o disparo de Alfon y o gol. Llega o primeiro gol do partido, adiántase o Celta B, minuto 23 de partido, ahí vemos a celebración de Onésimo y o abrazo dos xogadores do Celta B con poca chegada a área local. Vemos a celebración también no banco, dos suplentes do conxunto céltico, do conxunto vigués. E a celebración por este primeiro gol, aí vemos a repetición da xogada, se vellaba aquí que podía haber centro, pero atopou moi ben a acción para facer ese disparo, ese remate cruzado, a verdade que... É unha gran acción individual de Alfon, que el métese na área, busca a súa perna boa, que como falábamos, tiña cambiado con Bruniño a súa posición, consegue un porcento de disparo e o pon con gran calidade lonxe do alcance de Carlos Abad. Gran gol de Alfon. Non consegue manter a posesión da pelota o conxunto vigués, o centro de Celso Borja, chega Borja Galán e marca Borja Galán. O empate do partido, aí está o gol que acaba o madrileño. Amosando o escudo do Deportivo da Coruña. Igual ao marcador en tan só 2 minutos, 2 goles. O colle durou o Celta B a Leguicia. Agora vemos a reflexada, reflectida na faciana de Borja Galán. Máis serio, Fernando Vázquez. Vemos a repetición do encontro. O envío a área. A posición é correcta porque o xogador que está marcando Diego Roland habilita a Borja Galán despois do centro de Celso Borges na parte dereita do ataque do Deco. Aí va, o centro de Celso Borges, o toque de Roland e o remate final de Borja Galán para acadar o empate a un gol. Recuperou a pelota con un chacbo o nixeriano co costarriqueño Celso Borges, o pase de Celso Borges cara en Eco Bóveda, podía haber oportunidade clara pro Deportivo da Coruña. Pero nin Eneco Bóveda nin Diego Roland conseguiron rematar a xogada. Continuar coa pelota, consegue desfacerse dos seus rivais que lle saen o paso. E aí envío de Markel e o envío agora cara a área, caída. Non reclaman a los xogadores do Celta B. O centro de novo, chega allí o remate, o mesmo gol que marcaba Alfon. E agora reedita a xogada para marcar o segundo para o Celta B. A mesma xogada, o mesmo disparo, creo que prácticamente dende a mesma situación. Bueno, a xogada é diferente, pero sí o remate de Alfon para facer o segundo do Celta B neste minuto 39 de partido. Vólvese a adiantar o equipo de Onésimo e volve a marcar Alfon. Sí, é unha xogada que leva moi ben Markel, aguanta a entrada dos mediocampistas do Depor, acaba o balón na área, na banda oposta e o centro e chega Alfon despois de pasar por toda a área de defensiva do Depor e consigue marcar o segundo para o Celta dun disparo igual de bo que o primeiro. E a mi grande parte dos ollos dos xogadores do Celta B tamén pendentes dese xogador, autor dos últimos goles do Deportivo da Coruña. Envío de Nacho González, o salto e o balón de cabeza volteaba Celso Borges buscando a cipa do post. Comeza xa a segunda parte. E acaban xa agora xa repregado todo o Celta B, pode chegar ao centro de Neco e o remate de cabeza de Celso Borges. Marchou
a saque de esquina. Saque de esquina, favor do Deportivo de La Coruña, o toque de Alex Bergantiños, que perigo le va ese balón chegar, y a pequena, e venga, saída de Patrick Sequeira para sacar de o balón dos pés a Celso Borges. O Deportivo de La Coruña xogando co filial do Celta, que ademais vai gañando en Riazor, e aí busca o seu terceiro tanto co disparo de Bruniño. Insisto, Deportivo de La Coruña por esta banda. Celso Borges, envío de Celso Borges cara a Rui Costa, queda tumbado en el césped de Celso Borges, se acerca y aparece Salva Ruiz. Y el disparo de Salva Ruiz a las manos de Patrick Sequeira. Es de recuperación de Alfon. O golpeo, atrapa a Carlos Abad. O disparo de Manu Justo y arraso. Bueno, pues ahora lo que vaya a ver, va a ser expulsión de Fernando Vázquez, porque se ha recibido el primero cartón en el minuto 52, y ahí va el segundo. El preparador del Deportivo de La Coruña, que pone las manos en la cintura, no está nada conforme, creo que, no sé si no está nada conforme con que fillo árbitro. Creo que seguramente alaiándose también, porque no hay tanto, que estaba en dos partidos en la bancada por mor de sanciones de la temporada pasada, la sanción de la temporada pasada. Comenzará bueno 2021 vendo los partidos desde la bancada una vez más. Oye a xogada y o remate que sacó, que conseguiu hacer Borja Granero. Muy Pena o Celta B, toca Alfon, envío de Alfon, metese en área, puede llegar o tercero o Celta B, saca Alex Bergantiños, afastando perigo. Envío de Borja Galán para Gandoy, ahí está Gandoy, desaya pelota a Rui Costa, ahí está Portuguesa en área 2, Celta B, no llegó a conectar con Claudio Bobby. En este último momento estuvo de por ahí buscando gol de empate. Esa derradeira oportunidad del Deportivo de La Coruña, y ahí está Ledicia de Onésimo, con su equipo, o triunfo do Celta B na visita a Riazor, primera visita a Riazor do filial celeste, e consegue hacerse con 3 puntos, gracias a los 2 goles marcados por Alfon na primera parte.